El rodeo es uno de los deportes más populares en las ciudades y pueblos del centro y sur de Chile. El huaso, con sus vestimentas, sus aperos, su habilidad sobre el caballo, ha llegado a convertirse en un símbolo del antiguo habitante de la zona central. El bien reglamentado rodeo deportivo no es, sin embargo, la única expresión de esta popular afición. En muchas localidades campesinas, una sencilla media luna se anima de tarde en tarde en una acampada fiesta. El rodeo rústico. Aquí, tal vez, el reglamento es menos riguroso y los trajes diferentes, pero el hombre, el caballo y un viejo quehacer campesino son los primeros protagonistas. ¿Qué hay detrás del hombre a caballo? El rodeo es lo único que queda de esta estirpe chilena generada en los albores de la colonia, cuando el conquistador español, olvidando su armadura, se fundió a la tierra y a su primer habitante, el aborigen de Chile. Los participantes en esta rayuela jugada en Tinguiririca
ejecutan los mismos movimientos y siguen las mismas reglas que establecieron sus predecesores hace muchas generaciones. Cuéstalo González, cerca de Tinguiririca, casa de don Manuel Soto, Meico. No aceptó ser entrevistado. Es lo mejor que hay por aquí. Si alguien tiene una enfermedad de gas, él los mejora. ¿Y qué? ¿Hay algún ejemplo que usted conozca? Por aquí no, para afuera sí. Para afuera hay ejemplos que me han contado, ni que partes que le han dado por ahí. Y ha mejorado gente, mucha gente. Qué difícil desahuciar a los doctores, él las mejora. ¿Y será por algún poder especial o porque sabe mucho de medicina? Yo creo que tendrá tal vez algún poder especial. Creo que tendrá algún poder especial. Tinguiririca es una calle larga a 10 kilómetros de San Fernando. Su origen se pierde hace alrededor de 300 años en rancheríos que se agruparon en torno a la primera parroquia. Soy José Santos Pérez Reyes, ordenado sacerdote en el año 1930 y llegué como cura aquí en el año 1932. Cuando llegué, encontré a la gente todavía con un aspecto muy sencillo, de campo. Después, ustedes saben, con los adelantos modernos también se van modernizando los campos. Así que ya toda esa gente antigua que encontré, que tenían tradiciones del pueblo, por ejemplo, que por aquí había pasado con el Rodríguez, había todavía descendiente de personas que habían conocido a Manuel Rodríguez, de aquí hacía sus correrías. Entonces, toda esa gente ya fue muriendo. Y toda esta gente que fue creciendo, ya creció con el ambiente de modernidad que se ha ido con paso acelerado manifestando aquí. A unas cosas muy conocidas en el campo son las supersticiones, ¿no? Aquí, como en todos los pueblos chilenos, las hay, ¿no? Pero las ha habido. Pero ya como con los adelantos que hay ahora, ya como decíamos que la gente se ha ilustrado más. Entonces ya te le he tocado, ellos dicen, son fuerzas del destino. No, les digo yo, siempre esto, aquí obra la providencia de Dios, no hablen nunca del destino, les he dicho.
por eso lo ¿No podría decir su nombre, por favor? ¿Por qué no? Juana Luisa Jimena Orellana. Uno aprende sola, porque yo soy muy humanitaria. Cualquier persona que me pide un servicio, un niño enfermo, una señora enferma, un servicio, yo lo hago. Ahora la mano así, y afírmese bien fuerte, fuerte, bien firme. Esa es la cosa. Eso. Eso. Ay, todo el conto me duele más. Es que ahí se fue el hueso. ¿El hombro se quita el dolor? Sí, el hombro no, acá no, ante, abajo. No, aquí lo tengo. ¿Mané el brazo? No, si el brazo no lo voy a manejar. Si lo puede mover, no sea cobarde. Es que me duele. Sí, no hay cosa que no duela. No ponga el brazo tieso. ¿Ve? ¿Ve? Sí, quería cortar. Cojita de cala. ¿Eso para qué? Para que apriete. Cuando es una cortadura de carne, la hojita de cala con sal aprieta. ¿Y vas a una guaraná, creo? Sí, tiene que cobrarse los vallásperos. Ve que lo puedes tirar. Sí, donde le duele, por eso usted. ¿Ve? Mira. Cuando un niño está ojeado, se les pone el ojito izquierdo más chico. Y se les pone la frente saladita. Cuando el niño está ojeado. Y en primer lugar, cuando el niño está fiebrado, usted le hace una oración, le reza, le hace bien. Es igual que cuando uno lleva un niño donde el señor cura que le ponga los santos evangelios que llaman. ¿Eh? También. Ojalá uno, en todas las casas, uno tuviera una matita de ruda. Yo tengo ruda, tengo romero, todas esas cosas. Tengo sálvida de una que se da en el cerro de esa bendita. Yo tengo guardada en su porqué. Uno tiene que estar en todas. ¿Son contra? Sí, son contra para esas cosas. Es contra para todos los males, los brujos y todas esas cosas. Y que hay gente que tiene el corazón de piedra, como se dice, hacen machurías con... No lo pueden hacer con los grandes, lo hacen con un niño. Porque teníamos una compañera nosotros en la escuela, en Chepe, cuando estaba en la escuela. Le decíamos la bruja nosotros, la chiquilla. Y era bien peleadora. Y yo le pegaba porque a mí siempre me buscaba para pegarme. Y yo venía, bruja, bruja. Y me acusaba a la señorita me castigaba. A la tarde me las vaya a pagar, decía yo, a la tarde le pegaba otra vez. Así que todos los días me acusaba. Y esa mujer decía que, esa cabra, decía que la mamá en la noche salía, que quedaba acostada en la cama y ella salía. Yo la he visto, decía, cuando sale volando. Y llega después de las 12, todos los días. Los martes y los viernes son los días de ellos. Ahí donde hacen su bachuría. ¿Sí? Tras un recodo cualquiera, de los muchos caminos que surcan el campo chileno, puede surgir, como en Tingiririca, un pequeño mundo rico en tiempo y tradiciones.
La construcción de este canal en 1845 desecó una laguna baja y extensa, cuyo nombre indígena era Tahuatahua, convirtiéndola en fértiles campos de cultivo. Junto a la ex laguna de Tahuatahua, se encontraron las huellas más antiguas de presencia humana que se conocen para el centro de Chile. Son instrumentos de piedra y hueso que están asociados con restos de mastodontes. Fueron fechados en 11.400 años antes del presente. En este largo periodo, el hombre de Chile evolucionó desde el nómade primitivo, cazador de mamíferos gigantes, hasta el avanzado agricultor sedentario que encontraron los españoles a su llegada en el siglo XVI. En el cerro La Muralla aún quedan restos de una construcción, atribuida, según las leyendas, a un antiguo pucará o ciudad fortaleza de los incas. Se conservan tres murallas que formaban parte de un perímetro defensivo exterior. En el mismo lugar existen las llamadas piedras tacitas, que eran usadas para moler granos y semillas. Por su ubicación estratégica, esta fortaleza indígena dominaba todos los valles circundantes y el camino hacia la costa. Los detalles de la antiquísima vida humana junto a la laguna de Tahuatahua permanecerán para siempre en el misterio. Solo débiles retazos sobreviven en las numerosas leyendas de los actuales campesinos o en las entrañas de potreros y patios milenarios. En Cuchipuy, las excavaciones han revelado la existencia de cementerios indígenas que pertenecen a cuatro niveles culturales situados entre 8.000 y 5.000 años antes del presente. Estas tierras esconden aún gran parte de la historia del hombre de Chile central. Ahí me estuvieron escarbando unos hoyos y al su lado la cancha, por ahí. Ahí sacaron hartos huesos, pues, sacaban unas cuestioncitas de unos cantaritos muy rebonitazos ahí. Ahí se hallaron hartas cuestiones ahí, la arranque el cerro para su lado del puente allá. Y según dicen que esta lecera va a volver a los tiempos de antes. ¿Eh? Dicen la historia que cuentan los... ¿Qué es lo que dicen? Que esta que de la tarde a la mañana puede volver a esta laguna, ¿sabes? Dicen que el rey que hay aquí, dicen que ese era un verdadero rey, decían, pues. Que tenía corona de por sí. Y dicen que ese le cortaron la cabeza, lo que cuentan los viejos, pues. Y se lo ya. Decía que ese tenía un puente. Bueno, yo creo que ese tenía que ser el diablo, como de antes. Como un puente de ahí, pues, de aquí del risco de la abeja allí, donde anduvo el cerro allí, de aquí el risco, allá aquí el oso cerro, allá, Cerro Marte y allá. Creo que ahí tenía un puente de puro oro que vaciaba para allá y para acá por el puente. El campo chileno es fiel a una herencia arcaica que recibió durante la colonia al fusionarse las culturas española e indígena. Su paisaje externo parece haber detenido el paso del tiempo.
Las máquinas han acelerado el tranquilo mundo campesino de antaño. Numerosos ingenios mecánicos realizan en pocas horas tareas que requerían tradicionalmente de semanas o meses de trabajo. La agroindustria reorienta los cultivos. Se procesa en forma industrial cereales, legumbres, tomates y frutales. Hacia la costa, traspuesto el río Cachapoal, pequeños pueblos conservan, debido a su lejanía y aislamiento, el modo de vida campesino tradicional. Desde hace muchas décadas, mediante una tecnología muy sencilla, la comunidad de Larmagüe ha obtenido agua para regar sus tierras originalmente de rulo o secano. Parece a mí que a los 2 o 3 años después que mi papá estaba aquí, hicieron la primera rueda grande, colocada ahí mismo donde está esa, y más o menos del mismo tamaño. Y ese fue un carpintero de campo, ¿no? Que se llamaba Manuel II Arriaza. Eso me acuerdo muy bien. Y esta última la hizo el hombre que actualmente me trabaja a mí, que está arreglando esa casa que le digo yo donde pernoctaba, Manuel Rodríguez. Y la hizo hace como 3 años atrás, o 4 años. Duran hasta 15 años estas ruedas. ¿A bajar este mismo aquí, lo va a poner? Ahí. Dale, ni uno. Los habitantes de Larmagüe utilizan masivamente las ruedas para elevar agua. Es un buen ejemplo de cómo la tradición campesina puede ofrecer respuestas ingeniosas y eficientes, y en este caso, mucho más económicas que las modernas bombas de succión. Según sabían mis padres, por relación de mis bisabuelos, sacaron una autorización ante el subdelegado Pichidegua en 1832 para que Larmagüe se comprometiera a darles pasada por aquí para el canal que iba a regar los terrenos de la hacienda Almagüe. Y ellos a su vez se comprometieron a darle agua a los vecinos. Sí.
En las casas de la familia Zamorano sobreviven retazos de la historia de muchas generaciones ligadas a los campos del Armagh. Esa casa, desde luego, la hicieron mis bisabuelos. A principios del 1800. Tenía 26 habitaciones. Porque esa casa era por delante casa, habitación, y por detrás pesebrera, lo que los españoles llamaban casalicio. El año 59 se nos incendió. Quedaron solamente las murallas. Y la reconstruimos con mi papá. Y el año pasado la botó el terremoto. ¿Qué es lo que a usted más le gusta de vivir en la Armagh? Eso, vivir en la Armagh. Es lo que más me gusta. Si yo llevo 60 años aquí, estuve al lado de mis padres toda la vida y bueno, yo le tengo mucho cariño a mi tierra. ¿Y por qué? Porque hay que haber nacido en la tierra y hay que querer la tierra para poder sufrir lo que la tierra le hace sufrir a uno. Y las satisfacciones que le da. Porque no hay nada más lindo que sentir el canto de los pajaritos, el rumor del agua, en fin, ver los árboles florecidos, ver los árboles con fruto. Todas esas cosas a uno le llenan más el alma que el bolsillo. A pocos kilómetros del Armagh se encuentra Almagüe y la casona de una antigua hacienda, La Torina. Perteneció a don Mateo de Toro y Zambrano, presidente de la primera junta de gobierno. Más allá de la confluencia de los ríos Tinguiririca y Cachapoal, se extienden las tierras de rulo o secano costero. La vida campesina ha sufrido pocos cambios, pero uno de ellos simboliza el advenimiento de nuevos tiempos. El caballo ya no es el único medio de transporte. La artesanía, en cambio, sigue manteniendo parte de su estilo y finalidad tradicional. Así acontece con los sombreros tejidos en mimbre, de amplio uso entre los campesinos. Es frecuente que una familia adquiera fama y prestigio por su trabajo, pasando a ser la producción artesanal su actividad más importante. Mamá, Rosa Telinda González González. Mi hermana, Patricia del Pilar Brito González. ¿Bien? Manuel Brito González. ¿Y que está allá afuera? Yo, Leonardo Brito González. Y mi hermano quiere lo mismo allá afuera, Jaime Brito González. Todo. Jaime Brito González. Pumanqui, Rincón La Higuera, provincia de Colchagua.
20 kilómetros al sur de la carretera que une San Fernando y Pichilemu, se encuentra Pumanque. Es un pequeño pueblo aferrado al tiempo de ayer. Aún circulan en sus calles las tradicionales cabritas o carretelas, como ya lo hacían 100 años atrás. Los corredores de Pumanque son mencionados a menudo como unos de los más representativos de la arquitectura colonial chilena. Y al interior de los corredores de Pumanque aún viven los recuerdos. Sí, tan bonito su barrón, ¿no? Bueno, yo no sabría decirle, pero tiene más de 100 años, ¿no? Más, 150 años debe tener. Mi padre se acordaba ayer cuando vio por primera vez Pumanque, porque mi padre era del olor, sí. Y cuando vio por primera vez Pumanque, ahí donde es plaza había solo un espino. Y ese espino es histórico porque ahorcaron ahí a un patriota. Cuando llegó el momento del indulto, ya lo habían ahorcado. Sí. Y eso es la tierra de Manuel Rodríguez, se puede decir, porque aquí está doña Carmen Segura de Rodríguez. Está enterrada aquí en la iglesia de Pumanque. Está en la iglesia de Pumanque, los restos de esa señora. Y esto lo sé por sus mismas viñetas. Y mi madre se acordaba de que ella vivió aquí en la hacienda, que es ahora comunidad Manuel Rodríguez. Aló. Entonces, Manuel Rodríguez andaría por estos lados, tal vez, cuando doña Carmen Segura está enterrada aquí. Eran las tierras de Manuel Rodríguez. Y mi madre... Las viejas casas de la ex hacienda Pumanque. Manuel Rodríguez conoció aquí a doña Francisca de Paula Segura, joven santiaguina vinculada por familia a Pumanque y madre de su único hijo. ¿Ustedes creen que Pumanque tiene futuro? Muy poco. Sí, indudablemente. Muy poco porque no hay ninguna industria, no hay nada. La gente de aquí de Pumanque, la que se prepara un poco, se va a trabajar afuera. La época más bonita era por ahí más o menos el año 20. Porque entonces había mucha juventud aquí, ¿eh? En esta cuadra éramos más o menos 40 chiquillas, ¿eh?
Y era muy lindo él en las tardes, ¿eh? Cuando tenía, se reunían, nos paseábamos todas, porque era una unión tremenda entre las familias. Cada familia tenía sus 8 o 10 niños, ¿eh? Ya éramos señoritas, ya. Yo tenía 18 años, era de sí, menores, ¿cómo serían las otras? ¿Eh? Y así se llevaba una vida muy agradable, de las tardes se juntaban, las noches se bailaba, en todas las casas hay piano. Aquí piano, mandolino, violín, guitarra, de todo tengo aquí en la casa. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Malo! Uno de mis parientes cosechó el mejor garbanzo del mundo. Sí, uno de los precioso. Parientes. Precioso. Y uno de los parientes míos también. Y en mi fondo también Rayente. Se cosechó un garbanzo precioso. En Lolol cosechó muy, el muy mejor de la clase. Zona. No tiene comparación con ningún garbanzo de por acá de la zona. Lolol, Pumay, que son los garbanzos más ricos de Chile. Sí, un primo. Porque usted verá en el diario, garbanzo de Lolol, garbanzo de Pumay. Con decirle que yo de mis garbanzos los tenía en Santiago, se vendía en bolsitas en los mercados, decía garbanzo de Pumay. Y el de Lolol superior al de Pumay. Sí. Y el de Lolol, bueno, el de Máximo fue superior al de Lolol. Porque pero, ahí se lo clasificaron como un el mejor año, del mundo. Arturo, mi primo Arturo Allende, cosechó el mejor de la zona en Lolol. Sí, pero en no el Lolol. Mejor del mundo, pues. No, el mejor del mundo no, el mejor de la zona, digo sí, yo. Pero ese de que la le digo zona. Yo era el mejor del mundo. Sí. El Yope, antiguo sector campesino vecino a Pumanque. Las propiedades actuales son pequeñas y no parecen guardar relación con las extensas haciendas del pasado. Del tiempo de Colón, no voy a hablar de bien atrás. El primero llegó después Pedro de Valdivia con Hernando de Moraga. De Moraga es el apellido. Y ese se le asignó a la provincia de Colchagua y el fundo Santa Rita de Pirque. De ahí fueron dividiéndose, todo esto se fue dividiendo y llegamos a quedar con lo que tenemos, nomás que ya es poco. Nosotros ahora, ¿eh? Así que yo le puedo hablar de harto lejos, ¿no? Porque por la genealogía de la familia, de nosotros la trajeron de España, de la casa Moraga en España, hasta aquí. Hasta hoy, que le digo por línea recta, hasta hoy día yo. No sé cómo llegaron, pero llegaron unos hombres marinos, eran irlandeses. Llegaron 3 irlandeses aquí, Brown, Apple Green y Day. Y se casaron con esta Jimena, en el caso de la familia. Y bueno, y por eso que estoy aquí yo. Yo nací en Santiago, pero
Ahora me casé y me vine para acá a estos campos que eran de mi abuela, se pueden decir, de mis parientes antiguos. Y ahora estamos aquí haciendo el empeño. ¿Y te gusta acá? O sea, sí, es bonito porque yo nací prácticamente, me he criado en el campo y es bonito porque es muy, hay mucha naturaleza aquí y hay muchas cosas por hacer aquí. Aquí está, todavía hay mucho por hacer, todo está por hacer casi. ¿No? ¿Ustedes consideran que Pumanque es importante desde el punto de vista histórico de Chile? Yo creo que sí, poeta, porque no fue de los primeros pueblos, pero es un pueblo antiquísimo. Es un pueblo muy antiguo. Muy antiguo. Muy antiguo. Aquí, claro, tenemos cerca, por ejemplo, Alcántara, que fue el primer convento franciscano que hubo en Chile. Yo no sé el año, pero debe ser unos 350 años atrás. Y ahí se hizo esa iglesia que todavía existe. Y tenían las campanas mejores de Chile. En el tiempo que el oro no lo podían sacar del cobre, ¿eh? Entonces hicieron las campanas donde eran de oro y cobre. Y esas campanas ahora están en la Catedral de Santiago. Se las llevaron allá. ¿Cuál es la atracción que tiene esto, digamos, en el campo? ¿Por qué se ha mantenido, a pesar de la prohibición, se ha mantenido más de 100 años, digamos, la No, porque tradición? En el campo no las prohíbe nadie, pues, oiga. Porque aquí es una pelea de gallo nomás, hay dos carabineros que también les gusta, incluso se entretienen con verla. Así que no hay mayor problema. ¿Y a ustedes por qué les gusta? Bueno, uno nace, ¿ah? Y nace gustándole algo, y los gallos, las aves, somos pajareros, nos gusta toda clase de animales, de bichos. Por algo estamos en el campo, ¿ah? Si no estaríamos allá en Santiago con ustedes. Estos pájaros pelean sin interés, pues, sin nada, van fijos a una cosa y uno los tiene que acompañar un poquito por la actividad que tanta valentía que hay que rendirle un homenaje también a ellos, ¿eh? Y se recupera, pues en 4 o 5 días está sano. Totalmente sano. El ave es el animal que con más puñaladas en relación al cuerpo, ningún otro animal del mundo lo resiste. Ni un otro. Nada. En relación al cuerpo, usted tendría cada puñalada de este hondo. 100. 200 a veces. Sin embargo, ese gallo se recupera con todas esas puñaladas. La misma relación. Es lo mismo que la pulga, que salta, usted sabe, a la luna en relación al cuerpo de nosotros. ¿Qué otro tipo de entretención hay aquí en el campo? Aquí carreras de caballo. ¿El domingo hay carreras? Claro, amansadura de un potrillo. Rodeo. Rodeo. Y el vino rulo es harto bueno. Empieza con la chicha dulce, después sigue la chicha que sigue hasta que se termina. Después sigue el borgoña. Y después ya empieza a salir la chicha de nuevo. Así que, por lo menos, futuro, mientras las parras lloren, hay que ver de sus lágrimas. Claro. Hay que ver de sus lágrimas. Entre las cumbres costeras de Colchagua existen, desde fechas que nadie puede precisar, pequeños poblados campesinos. Los robles y los chacalles distan muchas horas a caballo de Lolol, el pueblo más cercano. Y estos caminos también son nuevos, así que antes no los visitaba nadie. En fin, ahora estamos viendo visitas ya. Y los primeros vehículos que subieron por allá el año 71, los niños arrancaban cuando sintieron el ruido, no se quedó nadie por ahí parado, todos se escondían porque no se conocían vehículos aquí en el cerro. Hoy
Olvidado por la historia y escondido entre las nubes serranas, surge un mundo de otro tiempo. Anselmo, venga de una pasadita, ¿qué? Ah, pero está ocupado, después que se. Que sea ahí nomás. ¿Cuánto demora, por ejemplo, en una manta, en un chamanto? Yo me demoro más de una semana, como tengo tanto que hacer, a ratito nomás, pero personas que trabajen bien rápido, así que no tengan preocupaciones de uno, de una dueña de casa, sus 4 o 5 días se pueden demorar. Y para teñirla, se ingiere con cáscara de espino en neuro. Y plomo también se tiñe. Entonces el plomo se tiñe con cáscara de peón. Toda la vida han construido esta clase de casa. Toda la vida. Se toma la dimensión que usted quiera hacerlo, los metros que quiera construir, y enseguida se plantan los horcones y se van clavando varillas por ambos lados, por dentro y por fuera en los horcones. Y después eso se va rellenando con piedra y barro y se revoca y total se le da todo lo que usted desea. Y arriba después del madera se techa con la paja y es un proceso muy sencillo, digamos, que para uno no demora muy poco. ¿Qué tipo de paja se usa? Paja de trigo. Tiene que ser trigo, ya sea trigo, hay un trigo perro o trigo blanco. Hay que sacar la más grande, la más harta, la paja más harta que tiene. ¿Qué ventajas piensa usted que tiene este tipo de casa? Yo la encuentro ventajosa sobre todo acá, porque acá el clima es muy frío. Para el invierno son muy temperadas y para el verano no son calurosas. Son casas de muchos años. Aquí mismo donde yo vivo, sí que se criaron los bisabuelos de mi papá. Así que de mucha antigüedad. Siempre lo han dicho, que eso tenemos razas de españoles, porque por aquí siempre hay gente rubia, zarca. Este es cabrero. Se dedica a las cabras. ¿Podría hacer una casa tú sola? Sí. Ya tengo ideas. ¿Todos van al colegio? Todos. Es decir, dos no, porque los otros ya cumplieron. Si aquí estudian hasta séptima hay curso aquí. Y ya como hacer el del medio ya salió todo lo demás, así que quedan esos dos nomás. ¿Usted qué desearía para sus hijos? Yo lo que desearía, lo mejor, que hubiera trabajo por aquí. Ellos no saldrían nunca para afuera a trabajar, pero por la escasez del trabajo se tienen que ir a trabajar para afuera. En octubre, de octubre para adelante, se están por allá hasta el mes de mayo. Ya en mayo se recogen a la casa. Pero vuelven. Vuelven, sí. Ellos nuevos para adelante empiezan las trillas ya. Mi papá hacía unas trillas, se juntaba mucha gente, era muy... Bailaban, sus 2 o 3 días se estaban remoliendo. Aquí no se paga para las trillas a la gente. La gente va a ayudar voluntariamente a trillarle al amigo. Y con una celebración. El dueño de la trilla es obligado a darle comida y vino hasta que... canto, cantora, y puede seguir la fiesta, porque si la trilla dura un día, pueden ser 2 o 3 días la fiesta,
y en la próxima semana o en la semana pueden haber dos partes. Pero anda así que es un proceso largo en la astilla. En la astilla es una temporada como de 2 meses que lo pasamos bien. Ningún camino llega a los chacalles. Jamás una trilladora ha pisado esta tierra. Tal vez durante muchos años, la racionalidad campesina mantenga vigente en los pequeños predios que cultivan el caballo como instrumento esencial de producción. Y mientras muchas horas de cabalgata los separen de la ciudad, seguirán manteniendo una herencia de siglos de tiempo serrano. Un pequeño mundo campesino, como muchos ya extintos, en que se apoyaron las raíces del futuro. Sí. Yo no veo para adelante, empieza la astilla ya. Mi papá hacía una astilla, se juntaba mucha gente, era muy... Bailaban sus 2, 3 días, se estaban remoliendo. Aquí no se paga para la astilla a la gente. La gente va a ayudar voluntariamente a astillarle al amigo y con una celebración. El dueño de la astilla obligaba a darle comida y vino hasta que canto, cantora, y puede seguir la fiesta, porque si la astilla dura un día, pueden ser 2, 3 días la fiesta. Y en la próxima semana o en la semana pueden haber 2 partes. Pero anda así que es un proceso largo en la astilla. En la astilla es una temporada como de 2 meses que lo pasamos bien.